Segunda. Átomo viene del griego, que significa indivisible, porque creían que eran las partículas más pequeñas que formaban la materia. Pero como dice Sheldon en el capítulo, todo empezó hace 2500 años, cuando los griegos creyeron que todo estaba formado por átomos y empezaron la palabra. Y luego, más tarde, cuando descubrieron que efectivamente lo había, dijeron por haber llamado. Sí, se hizo daño tu hijo con las tijeras. Le van a dar esto. Sí, se
si no, no sé qué. Ah, visto que no has entrado en el colegio. ¿Se hizo daño con las tijeras tu hijo? Repito, ¿cuánto vale P? Menos 10. No. Si es la re... Ah, no. 9, 9, 9. Esto lo que me viene de arriba. No, no. Los. En ese que vale 10. 10. O sea, 9. Ahora vamos a ver los guiones. Yo tengo una inversión anteponer a como debe ser.
el sodio, por ejemplo. No, antecombas. No los antecombas a eso. Ya, lo que pasa es que la cuestión aquí es, puede ser, la duda es que sea un complemento. ¿El sodio de es? O un complemento de hierro. Si fuera, yo me inclino por, que si ¿vale? fuera un complemento pero, de hierro, pues el verbo de... anteponer a, y si le quitaran la posición, cambia el significado. Pero si ¿vale? yo le quito la posición, anteponer sigue significando lo mismo pero que era. ¿Lo veis? Que se muestra como el guión, nada más. Que. Eso significa anteponer. Poner antes que. Si yo le quito la posición, sigue significando bien. Lo mismo, no cambia de significado. ¿Estamos? 11 protones. Además, 12 neutrones. Si yo le quito, si fuera un complemento de régimen, al eliminar a tus millones de ciudadanos, la frase se quedaría 11 sin electrones. Sentido. Los electrones están por no, fuera. Uno, pero dos, no ocurre en este caso. Yo cuatro, puedo decir, no te pongas tus derechos. Bueno, no te pongas tus derechos. Para que un átomo tenga carga, tiene sentido. Tiene que perder no, o ganar electrones. ¿Vale? Para que tenga carga positiva, no, quiere decir que anda más protones que electrones. Tiene que perder el electrón. ¿Catión? No. Les antepongas tus derechos. Ya está. Si lo puedes sustituir con eres, un complemento de electrones. Y el de electrones, que queda con carga positiva. Entonces, estos números serían iguales. No. Pero, ¿qué le pasa con esto? ¿Puedes sustituir por les? No me complico más. Para que dé más uno. Complemento indirecto sin tapa no. Porque tiene que dar más uno. Porque tiene que dar más uno. La carga. Y tus derechos de ciudadanos sin tapa una carga positiva. Entonces pierden una. Pierde un electrón y se queda ahí. Tus determinante y de ciudadanos es el anteacento. Que vuelve a ser un sin tapa nominal más preciso. Y ahí lo dejo. Alejandro, que es el único que ha hecho un... ¿Hasta cuál has hecho en casa? El calce. Que tú dices, hasta... El calce a veces aparece así, esto? ¿Vale? José Antonio, haces, empiezas a hacer todo desde el principio. No, para que tenga dos cargas positivas, se resta dos. Miguel, empiezas por arriba a hacer todas las cargas. Hugo, en este poco no sé qué hacer, porque lo decís y la buena pizza. ¿Vale? A trabajar. Venga, viene acá, ¿te lo has corregido? ¿Qué? Ah, pues 9, 19, 9, 10 y 8. No, 10.